Hello, can you hear me? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, Yes, yes. yes. Hola, yes. How are you today? How are you tonight? How are you guys? Fine. Excelente. Vaya, miren, como 5 minutos que estuve intentando, no me dejaba ingresar, no sé por qué, pero ya pude. Pero a varios tuvieron el mismo problema, ¿verdad? No sé por qué. Bueno, vamos a terminar la clase Sí, pues entonces entra. 5 minutitos más tarde. Vamos entonces, si no me escuchan, chicos, voy a tener que apagar la cámara, pero espero que no haya necesidad. Vamos a continuar con la sección. ¿En cuál estábamos, chicos? ¿Dónde nos quedamos? Recuérdenme. Vamos a la sección dos. Tres, para tres y uno. Ok. Vaya, permita. When we were. Voy a apagar un momentito la cámara para que me carguen para que me cargue también las páginas, porque creo que es problema de mi internet probablemente. What is this? Nos quedamos en what is this, ¿verdad? Hoy sí, ya se los voy a mostrar. Me avisan si ahora sí pueden ver. Yes. Can you see? Yes. Okay, good job. Yes, teacher. Yes, yes, I can. Okay, very good. Vaya, entonces, guys, nos quedamos en este, ¿verdad? Yep, we finished the 1.13, creo. 1.13. Recuérdenme, por favor, si terminamos esto, comenzamos el de la 2.0. Se seguimos a la que Sí. sigue. Ajá, se queda buscando lo de this and this. Dicen this. This in this. Ya terminamos hasta This. entonces. Ah, sí, perfecto. Entonces vamos con el 2.1. Gracias. Voy a apagar la cámara, chicos, si no, no vamos a avanzar nunca, ¿ok? Creo que mi internet no está muy bien, a pesar de que estoy conectado con el cable directamente. Ok, entonces nos quedamos en What is this? Esto ya lo terminamos, también esta parte, ya vimos esta, les pedí que vieran el video, ya se los expliqué también. Y también respondimos esa parte. Y las preguntas con el verbo to be, en eso nos quedamos, ¿verdad? ¿No tienen alguna consulta cómo hacer las preguntas con where? Con where, por ejemplo. Ya no hay dudas, guys. Ayer lo estudiamos antes de terminar la clase. No. No, No, no. seguros. No hay que tener pena si no saben. Dígame, Nelly. Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches. Me disculpo, ayer no pude estar en clase porque he tenido un percance con mi teléfono y no me funciona. Se me cayó en el agua y está apagado totalmente. Le Entiendo. aviso. Porque ahorita tampoco puedo estar en clases porque mi esposo va a ocupar su teléfono para hacer las tareas de él de la universidad y Okay. se nos ha complicado. Entonces, solo que me diga hasta dónde hay que mandar lo del trabajo, que es hasta hoy a la medianoche. La 2.1. Si gusta, ahorita se tiene que desconectar porque si no, hay unas cosas que a veces, si no las escribimos exactamente como deberían ser, ¿verdad? No se las va a tomar. Este ejercicio es fácil. Vamos a ver con este sí lo vamos a contestar ahorita, guys. ¿Ok?
Vaya. Cuando estamos hablando de las preposiciones, ok, solamente me voy a detener en esto y vamos a retroceder porque el this y el that ya lo vimos, solamente quiero hablar sobre las preposiciones, ok, y las preposiciones creo que también tengo algo aquí que les quería mostrar. Tum, 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 tum. No, no está aquí. Sí, aquí está. Acá tenemos las preposiciones, ¿verdad? No. ¿Dónde está, Dios mío? Wait a moment. Vaya. Demasiado me fui para atrás. Cuando hablamos de las preposiciones, guys, ¿cuáles son las preposiciones que ustedes vieron? Les pedí que vieran los videos también, ¿verdad? Tenemos in. ¿Cuándo ocupamos in? Dentro. ¿Cuándo está algo adentro? ¿Cuándo ocupamos on? Cuando está algo sobre. ¿Cuándo está sobre algo? Ok, ¿cuándo ocupamos? Ay, aquí nos quedamos. Ese ejercicio está fácil, así que no me voy a detener con eso. Ahora sí, las ubicaciones, ¿verdad? Tenemos in front, frente, ok, behind, vamos, repeat, guys, behind. Behind. Atrás, on, ya me dijeron que es atrás. Sobre. Next to significa que está... Next to. A la par. Under está abajo. Abajo. Debajo. Muy bien. Aquí tenemos, yo por eso les decía, vean los videos porque ahí ya prácticamente está, ¿verdad? La explicación. Solamente respondemos las siguientes preguntas. Pongámosle mute si tenemos mucho ruido alrededor porque siento que grito, guys. ¿Ok? Tenemos behind, on, in front of, under, and next to. Vamos entonces a responder la primera. The books. Where are the books? Respóndame, por favor. The books are... The books are in the backpack. In the backpack. Okay, good job. Thank you, Jaime. Number two. The DVD player is... Next to... Next to the television. Ok, very good. Tiene que ponerlo exactamente así, porque si hay algo que varía, se la va a tomar como incorrecta. Siguiente. Vamos con number three. The map is... It's under the newspaper. Under the newspaper, thank you. Ahí está, under the newspaper. Number four. The chair is... Behind the desk. Behind, all right. The chair is behind the desk. Number five. The wallet is... The wallet is... Of the purse. ¿A dónde? In front? In front of, ¿verdad? In front of the purse. On the porch. Y la seis sí sería in front of. In front of the address book. Ok. Vaya, y ese es el audio que ustedes tienen que escuchar para que se vayan familiarizando. Si gustan, que tomen una captura de pantalla para que no vayan a tener ninguna duda cuando lo contesten. Denle ahí, por favor, una captura de pantalla. Can we continue? Yes. Okay. To 11, by the end of this
practice, you will learn how to share information about location. And básicamente ya terminamos casi todo. Vamos con knowledge check, ¿ok? Vamos a escuchar, ¿ya lo escucharon o no? Esta parte. Yes. ¿Sí? ¿Ya la contestaron? Yes. ¿Ya la contestaron? Yes. Ok, ¿cuál sería yes, entonces yes. la primera? What are Kate's earrings? What are Kate's earrings? Kate's earrings are... No me recuerdo. In the purse. In the purse. Purse number two. On the chair. Chair. Number three. What are Kate's sunglasses? Respóndame de una forma larga, guys. Ocupando la estructura que ya sabemos. What are Kate's sunglasses? The sunglasses. Kate's sunglasses. Mm-hmm. Is on. Is no, 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 no es no, is. No. Los glasses son are on the chair. Okay, are. Eso es lo que quiero que me respondan, no solo la respuesta. What is Kate's address book? Where is Kate's Kate's address book es el sujeto, entonces sería esto, después esto. Y después la respuesta, ¿ok? Where is Kate's address book? Kate's on the... on. Andres book. Kate's address book is, ok, muy bien. It's on. Under the table. Ok. Vamos a ver. No, me la dijeron mal, guys. Vamos a escucharlo. The watch is what is it? The watch. Es que les puse el audio, pero creo que no lo escucharon y nadie me dijo, no escuchamos. Sí, no se escuchó. No se escuchó, vaya, pero ahí están, guys. Si ustedes ya lo hicieron, dependiendo del audio, ahí tienen la respuesta. Yo sé que no se recuerdan porque lo hicieron ya anteriormente. Pero ahí están las respuestas. ¿Ok? Y creo que ya casi terminamos. Vamos a ver... Si llegamos a la tercera, ya terminamos. Vamos a comenzar la siguiente sección. Solo me falta terminar un ejercicio. I just need to finish one exercise. Ajá. Ya terminamos la sección 2. Vamos entonces a la sección 3. Pero nos faltó revisar las respuestas de un ejercicio. Knowledge check. Este ya lo hicimos. Yes. Yes. En este, ahora este. Vamos entonces. Instruction. Help me read the instructions, guys. Ayúdame a leer las instrucciones. ¿Alguien quiere leerlas? Él es. Ok, Esmeralda. Ok, instruction. Complete the conversation. Instructions. 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 Yes. Complete the
Complete the conversation and select the correct answer for each sentence or question. Answer. Everybody, answer. Select the correct answer. Correct answer. Correct answer. For each sentence. For each sentence. Vamos otra vez, Esperanza. For each sentence. For each sentence. For each sentence. Todo completo, come on. Más fluidez necesito. Okay. Okay. Instructions. Complete conversation. Instructions. Truck. Complete. Truck. Truck. Shuns. Okay. Instructions. Complete the conversation. Select the correct answer. Select. No select. Select, no. Select. Select. Otra vez. Select. Instructions. Select. Mm-hmm. Okay, instructions. Complete the conversation. Select the correct answer for each sentence or question. Each or each? Ch. Más fuerte la che ahí. Each. Okay, for each sentence or each. Questions. Okay. ¿Cuál sería la primera? Ayúdeme, Carla, please. Number one. ¿Qué podría ir ahí? Umbrella es singular o plural. Simplemente aquí tenemos que buscar. Plural. Ya sea is o are. Plural. Uh-huh. Plural. ¿Cuál sería la respuesta, no. Carlas? Carla. Okay. Is. Thank you, Franklin. Is. ¿Verdad? Is. Number two. Ayúdeme con la number two ahora, Carla. Are these your keys? All right. Are these your keys? Yes, they are. Aquí no tenemos la respuesta, ¿verdad? Aquí la misma respuesta nos da la idea de qué preguntar, con cuál preguntar, con is o are. Ok, vamos con el number three. Help me, Manuel. Dice, where are my glasses? Where are my glasses? They are on the table. Glasses. Okay. Where are my glasses. Repeat, glasses. 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 Yes. Glasses. Where are my glasses? Where are my glasses? Where are my glasses? They are on the table. It's my pen. No. All right. They are. The table. They're on the table. Okay, number four. Ayúdame, Jaime. Okay. Is this my pen? Is this my pen? No. No, it's not. It's not or it is not. It's not. It's not. It's not, it is right? Not. Okay, it is not. It's mine. It's mine. Mío. Ahí está. Okay. ¿Tienen alguna duda? Ya vimos, no hemos visto el mine, que son los possessive pronouns. Vamos a ver. Nos quedamos watching my bag. This and that. Now let's check. Esta ya la terminamos. ¿Ya? Questions with the verb to be. Knowledge check. Ya estuvo. No sé por qué siento que hay un tema que no hemos visto. Pero no, ¿verdad? Todos los hemos visto. Yes. Es que me salió este de mine. It is mine, es mío. Por eso es que estoy un poquito confundida. Si hay algo que me faltó explicar.
no nos falta nada. Vaya, vamos a revisar parte de la tarea y ahora vamos a seguir hablando sobre el verbo to be, ok, con WH questions, ok. Dejen ver si esto está por acá. Voy a revisar uno. What are my notes? They are in my notebook. In the notebook. What are the headsets? They are in my backpack. Where is my shirt? It's in the closet. In the closet. In. What's my laptop? It's on the table. Where's my soccer ball? It is in my bathroom. Where are my brother? Aquí vamos a corregir esta. Where are my brother? ¿Qué le faltaría, chicos? Where are my brother? ¿Está correcto? Where is my brother? Sería where is my brother o simplemente brother. Le ponemos la S, ¿verdad? Where are my brothers? Ok, ¿cómo se responde? Where are your brothers, guys? ¿Cómo lo respondemos? My brother in the house. My brother in the house. Is in the house. Is in the house. Acuérdense que el verbo principal es el verbo to be. Is in the house. My brother is. No, pero yo pregunto, where are my brothers? No solo por uno, estoy hablando de todos. My brothers are in the house. Con ese are, ¿verdad? My brothers are in the house. Okay, very good. Carla, where is your mother? Respóndeme, Carla. Where is your mother? ¿Dónde? ¿Alguien me mandó de un teléfono 5595 que usa el present continuous que no lo hemos visto? Así que la 4 sí está bien. Am I André? Yes, I am André. Uh-huh. Esa sí está bien. We are best friends. No está correcta. Miren, guys. Okay. Si es pregunta, we are best friends, ¿está bien esto? Eso es una afirmación. ¿Cuál es la fórmula en pregunta? Are we? Ok, ¿cómo era? ¿Otra vez, Carla? Best friends. Como que vaya a decir vestido. Best. Very good, Manuel. Best. Vestido. Vaya, ahora quítele el aído. Best. Ahí está. O sea, usted me dice así, mire. Bets. Y es best. ¿Ok? Pronunciamos bien eso. Muy bien. Entonces, guys, siempre recordemos que si es pregunta, le vamos a cambiar el orden, ¿verdad? Primero comenzaría con el is, am o are al inicio y luego el sujeto. Ok. Yes, we are. ¿Ok? Are we not? No, sería we are not. Si lo vamos a poner en negativo, sería we are not. Si es pregunta, are we friends? Sería intercambio, ¿ok? Quiero ver quién más me mandó tarea. O sea que al revés puse esa. Al revés la puso. Ok. Are we? En lugar de we are, es are we. Porque si es pregunta, es así. Are we friends? Are we best friends? Ok. Bueno,
solamente dos personas me lo enviaron. ¿Qué pasó con Anderson? A usted le dejé otra tarea. ¿Cuál era, teacher? Olvídelo. Igual, guys, miren, si de los errores aprendemos, así que, ¿verdad? Mi idea era que hiciéramos preguntas, así que ahora le voy a atacar a preguntas a Anderson. Hagámosle una pregunta a Esmeralda, a Anderson, en plural, por favor. No. WH question, the where, ¿ok? Con the where. Okay. Where are your sisters? Ok, ¿qué le falta ahí, corazón? Estamos hablando que sister es uno, es solo una. Por lo tanto, no es are. Ah, le falta sisters. La S, ¿verdad? Where are your sisters, Anderson? Pilas ahí, guys. Si lleva S, es are, no is, ¿ok? ¿Dónde está mi hermana? Sería my sister. Sisters. Estamos hablando de hermanas. Insisto con el plural, ¿ok? Ponga atención, Anderson, sería, por favor. Sería are. Okay, una vez más. Sí, what are your sisters? My sister are otra vez, in my the sister. House. My sister are in the house. ¿Está bien, guys? Póngale la S, Anderson, por favor. La S, my sister. La S. ¿A dónde teacher lleva la S? Sisters. Ponga atención, Anderson, por favor. Aquí ya lo dijimos anteriormente. ¿Dónde lleva, guys? Se lo acaban de decir. Sisters. Gracias. Otra vez se lo acaban de decir, Anderson. Sister. My sister are in the house. No, corazón. Sisters. My sister is sister. Para uno, sisters. Pero si son plurales, dijimos que decíamos my sisters are, ¿ok? Sisters. Muy bien, háganos una pregunta, por favor, a Kevin. Con where, otra vez, usando where. Usando where. Kevin, pregunta se pone antes el verbo, no el sujeto. Mire, se pone where primero, ¿verdad? Ok. Where? Not sure. Ok. No hizo la tarea. No tenemos nada que corregirle. No puso de su parte. Ok. Por favor, si yo le dejo tarea, es para que aprenda. Ok. Ok. Ahora serían 10 preguntas, 10 respuestas afirmativas y 10 negativas. Por favor, Anderson. Hoy sí, anótelas para el lunes. Ok. Pregúntenos, Kevin, pregúntele a Ingrid. Ask Ingrid something. Con where. Okay, ya vamos con otras, chicos. No solo va a haber where, tenemos más. Tenemos what, tenemos how, tenemos when, que es cuando, y tenemos... Bueno, con esa es suficiente. Where, when, how, what. Who. Y who también, de quién, ¿verdad? Ya vamos a ver todas esas. Ajá. Ok. Vamos, Kevin. Where is your car? Ok, no. Ok. Where is your car, Ingrid? One more time. Where is your car? Your. Ingrid. Your. Where is your car? Ingrid. Where's, mire, lo hizo contractado, ¿verdad? Por eso le pedí que lo repitiera, porque al inicio dijo, where's your car? Pero después no lo contractó y dijo, where is your car? Muy bien. Ingrid. No, I don't have a car. Ok, no tengo. Pregúntale otra cosa entonces que le responda bien. Where
or where are. Okay. Where is your best friend? What is your Ingrid? Best friend? Where is your best friend? Ingrid. Best friend. I think my best friend is in his house. So your best friend is a boy? Yes. Of course. Ah, me too. I have best friends and not best girlfriends. Boyfriends, yes. Vea que nos llevamos boyfriend. Más con los chicos, niñas. Yeah. Miren, mira, ya yes, se yes, queda, yes. ¿Verdad que sí? Es que las best girlfriends son como muy celosas a veces, ¿verdad? ¿Verdad que of sí? Course. O envidiosas, ¿verdad? They're envy. Ok, ahora les voy a hacer una pregunta. Carla, is your friend envy? Si eso significa que son envidiosas. Is your friend envy? Si sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Lo que estoy escribiendo. Is your friend envy? Yes. ¿Él o ella? O puede decir my friend. No, 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 o para hacerlo de específico dice my boyfriend, ¿ok? O my best friend. Sorry, my girl, yes, my best friend, girlfriend, yes, my best boyfriend, okay? My friend is very envy. Se puede. Yes, very good. Yes, my friend is very envy. Nice example, okay? Oh, yes, my friend or my boy, my best boyfriend. Ahí está, para hacer la diferencia entre mejor amigo y solo. Y novio, ¿verdad? Boyfriend, all right? Mejor, my best friend. Mi mejor no novio. Es celoso, ¿cómo lo diría Carla? Mío, no, mi sí, vaya, es envy. Es envidioso. Ahora, en negativo. Anderson, ahora vamos a atacar a Anderson con más preguntas. Si no, hasta que me conteste la vamos a dejar de preguntar. Is your mother jealous? Celosa. My mother is not celosa. Jealous. My mother, jealous. Muy bien, jealous. Mire, ahí está. My mother is not jealous. Ok, muy bien, aplauso, Anderson. Vaya, mire, una vez más les explico. Es el verbo, ok. Your mother, su mamá, es el sujeto. Y esto es el complemento, ¿ok? Cuando hacemos preguntas, el sujeto se pone después del verbo. Pero cuando hacemos una afirmación o una negación, ponemos primero el sujeto, ¿sí? En lugar de my mother, puedo decir she, ¿ok? Tal vez no nos metamos mucho a los sujetos que no sean los pronombres. Podemos continuar con I, you, he, she, we, and they, ¿ok? Pero si ustedes pueden, traten de cambiar el sujeto personal, el pronombre personal, por el nombre de alguien también, ¿ok? Por ejemplo, hágame otra pregunta. Hoy sí, Carla, hágame más preguntas. Vamos a ver, más preguntitas. Ahora se la hace a Manuel. Ahorita tengo una duda, teacher. Dígame. But en where podemos usar el is y el are. Exacto. No, los dos. Y el is es para una persona y el are es para varias o para dos. Depende. Si estoy hablando de yo, ¿cuál es la forma del verbo? I am, ¿verdad? I am. Entonces, si yo me digo, hey, estoy, por ejemplo, cuando usted está en algún lugar perdido, no sé si alguna vez alguien ha manejado y Waze lo ha metido por un callejón raro. Y usted dice, ¿dónde estoy? Dios mío, ¿cómo me preguntaría? ¿Y dónde estoy? ¿Cómo me preguntaría, Carla? ¿Dónde estoy? I am es yo estoy. Yo pregunto, ¿dónde estoy? Hago la pregunta. Where I am? Acuérdese. Where am I? Where am
am I? Where am I? Where am I? Okay, ¿dónde estoy yo? Okay, yo estoy, I am. Pregunta, am I? Okay, ¿estamos, Manuel? Yes. Okay, y te pregunto, ¿dónde está mi teléfono? ¿Cómo me preguntaría? Where is your cell phone? What is my cell phone? Muy bien. Espérenme, vamos a ponerle algo WH questions. Vamos a ponerle un poquito más de de complejidad a esto. Quiero ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Deme un momento. Ah, pero sí tenemos entonces, solamente repetimos, perdón que esta cosa se me ha... Ok, mire Franklin, qué bien, sí, está bien que apague la cámara para que no tenga problemas con el audio, entiendo. Ok, otra vez chicos, aquí tenemos, mire Carla, las tres formas de, del verbo to be son am, que solo es para el sujeto I, you, we, and they, comparten el mismo, la misma forma, ¿ok? Puede ser, para, si es plural, en general es you, we, and they. Pero también el tú, que es el mismo you, se conjuga con are. ¿Ok? Así que puede ser you are my best friend o you are my best friends. ¿Estamos? O sea que no necesariamente va a ser solo para plural, porque puede decir you are my teacher. Tú eres mi teacher. Pero si tienen dos profesores, dijera, entonces you are my teachers. Entonces, no necesariamente are va a ser para solo plural. Yo lo digo así en plural, pero obviamente you, dependiendo del contexto, usted sabe que está hablando de usted como singular o de ustedes en plural. ¿Sí? Depende si le pongo you are a teacher o you are teachers. Generalmente ocupamos el determinante a para estar, digamos, especificando que estamos hablando de una persona, ¿ok? Pero las terceras personas, ¿a qué nos referimos con terceras personas, Anderson? Cosas, animales. ¿Las cosas? ¿El it? ¿Animales? No. Espérenme. No. Las cosas o los animales son los plurales. Por eso ayer les explicaba, guys. El plural de yo es nosotros. I, we. You, you. El plural de he, de she y de it, ¿cuál era? Ellos. They. All right. El plural they. De él, ellos. Ella, ellas. It o eso, esos. ¿Ok? Así que no necesariamente va a ser para los animales, sino que siempre y cuando estemos hablando de singular, objetos o animales. Singulares. ¿Ok? Teléfono, it. Where is it? Respecto a mi teléfono. Where is it? Where are they? Ya o cuando estoy hablando de los dos, ya digo they, aunque sean objetos también. Estamos. El plural de él es they. El plural de ella es they. El plural de it es they. ¿Ok? ¿Cuáles son las terceras personas, Anderson? Necesito agua, guys. Ajá. Terceras personas, lo que no capté muy bien, donde dice que it's, nos podemos referir también con they cuando se refiere a varios. Ok, estoy equivocado. Ingrid, ¿me puede explicar por favor a Anderson? Voy a traer un poquito de agua, que ya me duele la garganta. Explícala por favor. Ok, explique lo que acaba de decir, que Anderson no me escuchó. Perdón, no escuché.
O sea, las terceras personas son he, she, it. Y sus plurales serían they. Terceras personas serían he, she, it. Y el plural sería ellos, they. They. Okay. ¿Es okay? ¿Es okay los demás? Yes. Yes. Okay, ¿lo explicó Ingrid? Okay, okay. ¿Lo explicó Ingrid? No, lo explicó Manuel. Okay, sí. Ahora explíquenos, Anderson, de lo que estábamos hablando, por favor. Este, okay. Terceras personas sería he y she, it. Y she, it. Él, ella, eso, ajá. Ajá. Y el plural de cada uno de esos tres sería they. Exacto. Entonces, si yo hablo de Esmeralda y Carla, si solo digo Esmeralda, digo, en lugar de decir Esmeralda, su pronombre personal es she. She. Pero si hablo de Carla y Esmeralda, su pronombre sería they. Hey, muy bien. Si hablo de solamente Jaime, ¿cuál es su pronombre? He. He. Pero si hablo de Jaime y de Kevin, ¿sería? They. Muy bien. Si hablo de solo un lapicero, ¿cuál es el sujeto o pronombre, perdón? It. ¿Y si hablo de los dos? They. They. They, ¿verdad? Estamos, chicos. Entonces... Yes. Siempre para las terceras personas no hay donde perdernos porque siempre vamos a ocupar la forma is del verbo. Is, ¿ok? She is o Carla is. He is o Manuel is. The cell phone is o it is. Estamos. ¿Sí? Ok. Ahora bien, ¿cuál es la forma? Ya estamos entendiendo mejor, ¿verdad, guys? ¿Sí? Yes. ¿Tienen alguna duda adicional? Porque yo creo que entre más hablo, más los confundo. ¿Alguna otra duda? Uh-huh. Vaya. Ahora bien. Espérenme. Es la misma. Tienen que aprenderse bien esto del verbo to be, guys, porque es el más importante, el más importante. Vaya, cuando, si es algo negativo, ¿qué es lo único que se hace? Por ejemplo, si yo digo, yo no estoy en mi casa, teacher, ¿cómo me lo diría Jaime? Yo no estoy in my house, en mi casa. Sería y aquí tenemos la contracción, ¿verdad? Ajá, I'm otra vez. I am not o I am not, ¿verdad? Aquí está, sí pueden ver la forma contractada, ¿verdad? Sí. Ok, I am not, simplemente agregamos la palabra not. ¿Después de qué? Primero sujeto, después verbo y después... No. Complemento. Okay. El not, ¿verdad? Más el complemento. I am not y el complemento sería in my house. Tú no estás en tu casa. Sería entonces Esmeralda. You are not in your house. Muy bien. You are not in your house. Aquí estamos practicando también los posesivos. Ahora, si estamos hablando de que ella no está en la casa, Anderson. Sí. Sí, ajá. Sí. Sería sí. Sí. Is. Muy bien. Is. ¿Negativa? No. No. She's not in su casa. ¿Cuál era el de ella? El de ella. Her house, ¿verdad? Her house. Si yo diría, él no está en su casa, por ejemplo, ¿cómo lo diría?
Manuel. Excuse me. ¿Él no está en su casa? He is not in the house. Ajá, he is not in the house. Is su casa. In your house. No, en mi casa no. En tu casa me dice ahí. En su his casa house. De él. Gracias, Esmeralda, gracias. His house, vaya, se les olvidó los posesivos, chicos, ¿ok? His house. His house. Y si yo diría, nosotros no estamos en la casa, Mr. Kevin. We are not in... Okay. We are not we are in... Not in the, my house. In our house. Sí, esta, sí está. Eso no lo hemos visto, pero igual, ¿verdad? Para que ustedes vean, nuestra casa es our. Repeat, our. Our house. We're not in our house. No estamos en nuestra casa, all right? We're not in our house. Y ellos no están en la casa. Lo vamos a obviar. En lugar de ellos, quiero que me diga nombre. Puede ser, ¿quiénes podrían ser ellos? Ellos. They. No, en lugar de ellos, quiero que me cambien eso. Otro por otro pronombre, no el pronombre personal. Kevin and Anderson are not in your house. The name of the class. One more time, please. The name of the class, teacher. The class. Ah, puede ser the class. Name the class. Name the boys the class. The class. Ah, the boys, los chicos. Ajá, ¿cómo era Kevin? Yes. The boys, estamos hablando de los chicos en plural, en lugar de ellos decimos class. Los chicos. Okay. The one more time. Otra vez. Dejemos a Kevin porque le hace falta algo. The boys. Me confundí. The boys are not in the boys are not in. Gracias. Y lo único que estamos haciendo es sustituir el pronombre por otro pronombre, por el sujeto o el pronombre por otro nombre. ¿Ok? Por el tiempo que pasa frente a una pantalla. They are not in. ¿Cómo se diría? ¿Cómo dijimos? Hoy no está Herman, que siempre se recuerda de todo, fíjense. Sí, sure. Vamos a ver, ¿cómo diría? No están en su casa de ellos. Muy bien, Esmeralda también, excelente. Sería entonces their house. Ellos no están en su casa. En lugar de los chicos, ¿cuál otro sujeto podría cambiarlo? En lugar de they. The sink. Hola, hello. Algunas cosas. Ah, esas cosas, ¿verdad? The things are not in my house. Las cosas. Ajá, the things are not in my house. Ok, ¿qué más? Otra cosa, dime otro pronombre. Anderson, no copie, solo ponga atención, porque lo que copia se le va la idea, ¿ok? No copie. Si tiene dudas, puede volver a ver el video. Okay. Ajá. Vaya, escríbanme por favor, les voy a dar 2 minutitos para que me manden cualquier sujeto que podamos omitir en lugar de they, ¿ok? Ya dijimos my friends, ya dijimos the pens, dijimos the things, dijimos ¿qué otra cosa? Puede ser the dogs. My parents, the? The boss. My pet or the dog. The my boss dog. Es el jefe. Teacher, my pets. My pets, mis, ajá, mis mascotas, my pets yes, are my not. Pets. Ok, muy bien, excelente. ¿Qué más? Mándemelo ahí en el chat, por favor. Mándelo en el chat. Les doy 1 o 2 minutitos nada más, por favor. Please, 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 please. Go, go, go. Ayúdenme. Mm.
cualquier cosa que pueda cambiar por they. Para ti. Mándemelo en el chat. Tenemos nada más dos respuestas. My cats. Manuel, nada más que sin apóstrofe. Ni tampoco okay. En ninguno, ni cats ni books. El apóstrofe significa del mi no sé qué del gato. O sea que tendría que decir my cat's food, la comida de mi gato, si le pone ahí el apóstrofe. Así que simplemente la S, ¿ok? The animals, muy bien, Jaime. Así es, así está mejor. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, guys? ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? My pets, ok, otro más, guys, tenemos un montón, pensemos más, y mis padres, my parents, los teléfonos de cell phones, cualquier otro, no les estoy diciendo que peguen con la respuesta que are in my house, sino que cualquier otro sujeto que se les venga. Mis colegas, my colleagues. Ok, thank you. ¿Qué pasó con los demás? Come on, come on, come on. Cuatro respuestas. Ya voy. Dígame. Clases en inglés, ¿cómo se escribe? English classes, clases con doble S, lo mismo pero con doble S, clases. Clases. Clases, ajá. Se escucha casi como glasses de ya sea de vasos o de vidrios. Sí. The glasses are in the kitchen. Ah, los vasos están en la cocina. ¿Qué más? Otro más. The students, muy bien. Vaya, a lo que voy es que necesito que ustedes sepan cuál es el plural, ¿okay? ¿Cuándo ocupar los plurales? Porque me están diciendo the students is o the student are, ¿verdad? No, es the students are, si es plural, o the student is, si es solo uno. Ok, ¿qué más, qué más, qué más? Come on, guys. Ok, vaya, en lugar de she, ¿qué podríamos hablar de she? ¿En qué sujetos podríamos ocupar, chicos, en lugar de ella? She. Ella. Ajá, en lugar de she. Name, María. María, muy bien, el nombre de alguien. Uh-huh. Ah, lo que me decía anteriormente Manuel, es que en lugar de decir... they, puedo decir los nombres de dos personas o de más personas, ¿verdad? Uh-huh. Carla y Ingrid, ¿ok? Are not in the house, ¿ok? The football team, dice muy bien, porque estamos hablando de football team is. El team es uno, chicos. Team es uno, aunque es un grupo. Igual la familia es is, ¿ok? Atención okay. Ahí, ¿ok? Es is, para cuando hablamos team, es solo uno. Familia es solo uno, a pesar que hay más miembros también. Así que my family is, ¿ok? No sé, no. Ahora, si hablo my parents, hablo de los dos. Pero my parents are, ¿ok? Roberto and Sonia are not. Muy bien, ahora solo hablando de she, puedo decir el nombre de alguien. Por ejemplo, Carla. En lugar de she, puedo decir... The nurse, que estoy hablando de la enfermera. Puedo hablar de la teacher, de teacher. ¿Qué más podría decir? Perdón, una pregunta. Hola. Dijo de fútbol team es uno, ¿verdad? Solo es uno. Sí.
Entonces, en el ejemplo que puse arriba, que dice the medics, sería is. O también se tomaría como... The doctors. The doctors. ¿A qué se refiere? Aquí arriba puse the medics. The medics no es correcto. No es correcto, sí. Pregunto. The medics. Los médicos. Uh-huh. No, pero ahí estamos hablando uh-huh. de médicos. Sí, podría ser plural, aunque no es muy común ocupar medics, es más que todo doctors, the doctors. The doctors. The doctors. Y ahí sería también the doctors are not in are not o the doctor not. Is not. No, the doctors. The si doctor es plural. Are not. The doctor is. Acuérdense, si es uno, ah, es pero is. Si es. Ah, pero si pero es de si doctors con doctors. S, are, ajá. The doctor si is. Fútbol. Entonces puede hablar de la doctora, puede ser she o the doctor, porque el mismo, el, es lo mismo masculino o femenino. Sí. Ah, si fuera de fútbol teams. Sí. Solo es uno, si porque estamos fútbol. Hablando del team, o sea, del equipo. Ajá, pero si fuera un equipo. Teams, si fuera teams. Ah, ahí sí, sería are. Sí, los are, equipos de fútbol están en la, yeah, por ejemplo, cuando está when France en torneo. Manuel, póngale mute que se oye bastante ruido. Por ejemplo, un torneo. Barcelona en Real Madrid, they are, son dos equipos, ¿verdad? Pero si solo es Barcelona, is, aunque son 11 jugadores, solo es un equipo, ¿ok? Fútbol team. Ahí sí, normalmente, si sí, tenemos que ver, por ejemplo, en general es con S, los plurales son con S. Tenemos, por ejemplo, child es uno. ¿Cuál sería child? Si es uno, sería the child. The child, el niño. The child is. Is. Pero si yo hablo en plural, miren, es children. Children. Los children sería are, muy bien. Fíjense, si yo digo wife, hay personas que tienen dos esposas, por ejemplo, en creo que en el Oriente Medio tienen más de dos esposas, o hay personas que tienen, sin saber, tienen dos esposas. Very expensive. Very expensive. Entonces, pero mire, solo wife es una, y wives es esposas, mire, las esposas. Ya se pone con V. Por ejemplo, leaf es una hoja. Ah, the leaf is on the tree. Es una hoja. Hoja. Y tenemos leaves, que son hojas. ¿Ok? Hay palabras que no generalmente solo cambian con la S, sino que son completamente diferentes. Son nombres irregulares que sí cambian. Ahí que sí tenemos que saber, ¿verdad? En qué momentos son plurales. ¿Ok? Eso lo van a ver más adelante, pero lo importante es saber cuándo ocupar is o are, porque si dicen my brother is, en lugar de decir my brothers are, es una gran diferencia, ¿verdad? Hablar de solo uno a hablar de dos, ¿ok? ¿Alguna otra duda, okay, chicos? Porque ya nos quedamos para la sección 3 la próxima semana, el otro lunes. Simplemente estoy cubriendo los minutitos que entré tarde, no porque yo quería, sino que el internet, creo yo, pues no nos dejaba ingresar. ¿Alguna otra duda, chicos? En lugar de he, ¿qué podemos decir? En lugar de he. He, él. Anderson. Anderson, ok. ¿Sí? En lugar de Anderson, ¿qué otra, cosa puedo decir que sea masculino? Uh-huh. Carro. Ahí ocuparíamos el it, ¿ok? It is, ajá. Si hablamos de it, puedo hablar del cell phone, puedo hablar de computer, claro, cualquier cosa que sea objeto o animal. Aunque muchas personas, así como Carla, dice he, él, ¿verdad? Porque a veces los tomamos como personas, ¿verdad? No necesariamente como objetos, pero hay personas que, por ejemplo, ve una culebra y usted no sabe qué sexo es. Entonces dice it. ¡Ay! ¿Ya? Y ocupamos el it ahí. El he, podemos ocupar el nombre, podemos ocupar the architect, el arquitecto. The man.
The man, el hombre, exactamente. The man. Exactamente. Bueno, ahí, chicos, hojas con J. Ok. Si no tienen otra duda, nos vemos el día lunes. Espero que pasen feliz noche. Y si no, acuérdense, vean los videos, las clases. No sé si ahora la voy a poder subir porque tengo el internet bastante lento y no sé si voy a poder subirla ahora, pero en todo caso la subo el día de mañana. Nos vemos entonces el lunes. Bye bye, guys. Thank you, sir. Take care. Gracias.